Sí, en la cintura, y ahora te lo pones de arriba para que te... Es Andrés, fotógrafo. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo yo? ¿Preparada para empezar a hacer esta fiesta tan tradicional de nuestro pueblo puertorriqueño? Que son garbanzos con la angostina. Lo ha ido mi vida. Pues sí, garbanzos con la angostina, un plato típico como otros platos típicos de Puerto Real. Y nosotros, bueno, vamos a cocinar, porque lo que queremos en este momento es que, bueno, todas las personas que estén viendo este programa, pues conozcan un plato típico puertorriqueño. Y bueno, hoy yo había pensado que garbanzos con la angostina, teniendo en cuenta. Se come además este plato típico de verano y de invierno. Verano y invierno. Perfecto. Garbanzos, tenemos producción de garbanzos aquí en Puerto Real, y langostinos, también tenemos langostinos en la Bahía Calitana. Y yo creo que teníamos que empezar con el corazón de la bahía. Y aparte de los garbanzos, que los tenemos aquí puestos en remojo, los langostinos, ¿qué otras cosas vamos a necesitar? Podemos necesitar un tomate, peladilla, peladito. Tenemos también. Es muy desconocido la agricultura de Puerto Real, y sin embargo tenemos cultivos que tienen distintas producciones: zanahoria, remolacha de mesa, garbanzo, también espelta, que es un cereal que se utiliza para hacer pan. Y bueno, somos también, tenemos una persona en Puerto Real que se denomina Campero, que tiene la primera producción de estas ligeras que se hace en Europa, se hace aquí en Puerto Real, la primera recolección de... Pero de momento vamos a necesitar tomate, cebolla, pimiento, ya está pelado, quitado la pimienta. Luego tenemos dos patatas que pelaremos ahora, una cabeza de ajo, a la cual le voy a quitar tres dientes porque lo vamos a utilizar luego para... Vas a utilizar una entera para cocer y luego para el sofrito. Esta cabeza le voy a quitar tres dientes. Y luego también aceite. Vamos a poner aquí para un papel para... Un poquito de aire. Pero además se agradece. Toda la gente que ha venido a vernos, los puertorriqueños, que yo quiero agradecer que estén aquí hoy un poco al sol para ver a su alcaldesa. ¿Qué tal la están viendo? Porque esto no lo habrán visto mucho, no, aquí, a la alcaldesa cocinando. Bueno, dejamos aquí las tres cabezas de ajo para luego refreírlas. Necesitamos pimienta en grano, comino, pimentón dulce, vino de la tierra también. Vino generoso. Y por supuesto aceite de la tierra. Cuando quieras, empezamos. La sal y los cocinos. Bueno, primero vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar a calentar un poquito de aceite para... Voy a poner yo el todo, si quieres. Para refreír la cabeza de los langostinos. Esto me lo ha dicho mi madre, ¿Tú cocinas habitualmente? Pues, si te digo la verdad, no me da tiempo de... No de lo que te gustaría, a lo mejor. Entonces mi madre me ha recomendado que refría, Para sacarle más que el jugo. Si la ponemos aquí, que refía la cabeza y también la salsa. Pero refía un poco para sacarle el jugo a la cabeza. Y de todas maneras, hemos estado viendo esta mañana la salina. Yo me he quedado con ganas, pero claro, no la tengo a todo. Quien venga aquí a Puerto Real sí que lo va a poder ver, pero los esteros. Ah, sí, los esteros, donde nosotros tenemos esa producción de dorada, de lisa, de estero, un pescado. ¿Qué más pescados hay aquí en los esteros? Bueno, pues tenemos mariscos. Tenemos mariscos, tenemos las ostras, los langostinos, tenemos también... los muergos que hay. Espera, muergos. Pero los esteros no, pero digo, cuando dices muergos, que aquí muchas veces todo el mundo sabe lo que son los muergos, pero fuera a lo mejor de navajas. Son las navajas. Los muergos que se cogen en el San Pedro y que se hace con ellos también, pues arroz con muergos, que es un plato típico también de aquí. Era otro plato que te habías planteado hacer en vez de ese. Sí. ¿Y la perdiz y la piñonera? Claro, la perdiz de la piñonera es otro plato típico de Puerto Real. Ya está, ya están haciendo ese trabajo. Empieza la fecha con esa temperatura. La perdiz de la piñonera, piñones de Puerto Real, tenemos aquí con las zonas naturales, de las canteras, la dehesa de la yegua,
como aquí esta mañana pues se utiliza también para el dulce. Hombre, los piñones, ¿eh? Tiene que ser el dulce ya a partir de ahora, es un certificado de aquí, de Puerto Real. Que todo el mundo que venga lo pruebe. La piñonera. Ya lo tiene. Bueno, vamos a... ¿Te quieres lavar un poco las manos? Bueno, para ver si no pasa nada. ¿Sí? Adelante. Sí, pues luego se evita. Lo digo porque no vas a estar en coma, aunque sea un poquito así. Para que cabeza... Metimos todo un poco para que suelte el jugo la cabeza. Ya huele, además. Ya huele, ya huele. Si cuando esté... ¿Y este dice, te lo ha dicho tu madre? Eso es mi madre. ¿Se comía en casa? La verdad que mi madre tampoco lo ha hecho mucho, pero es una buena cocinera y yo creo que como buena cocinera, pues sabe sacarle cualquier esencia a cualquier plato. En este caso me ha recomendado que la refría un poquito para sacarle un poco. Tú lo tienes que hacer una vez, explicarlo, porque no te estás acostumbrada a explicar las cosas, sí, que eres maestra, sí, de formación, sí, sí, y además te gusta. Sí, sí. Y los niños de aquí, de todos, vamos, mucha gente, niños, adolescentes que han pasado también por tus clases, pues les ayuda muchísimo. Bueno, sí, la verdad es que sí. Llevo, bueno, muchos años, desde el año 87 que terminé la carrera de magisterio, que estoy ejerciendo, ahora por supuesto, ¿no? Me dedico 24 horas, 365 días del año a la alcaldía, de la cual estoy por muy orgullosa. Y bueno, claro. Por la ayuda que tenéis, sí, con la gente también, que da gusto. Pues uno súper cariñoso, amable, sí, alegría también en la calle. Sí, nuestro pueblo es muy solidario, muy acogedor. La gente tiene, pues, muchas ganas de que se conozca su pueblo y eso es lo que yo estoy haciendo, intentando que Puerto Real se conozca fuera de. Y que la gente venga a disfrutarlo, que es lo que se trata. Bueno, pues cuando ya está un poquito refrita, le echamos agua, un poquito de agua, me imagino que. Ahora te traigo yo más, si quieres. Un litro. Falta un poco más. ¿Qué tal es el agua de aquí de Puerto Real? Buenísima. Buena. Yo tomo agua del grifo. Muy buena. Muy buena. Y esto lo tenemos que dejar, pues... Lo dejamos cogiendo mientras estamos, por ejemplo, partiendo las cosas, pelando las patatas, que yo llevo las patatas. Venga. Una media hora. Para que suelte, sí, una media hora tenemos que tenerlo. ¿Lo podemos poner más? Sí, dale hasta el 12. Ahí. Y ahora ir viendo, porque aquí es donde vamos a echar los garbanzos, ¿eh? Uh-huh. Tenemos que... ¿Garbanzos que tienen que ser de algún tipo especial? Bueno, que sean garbanzos lechosos, que sean tiernos, ¿eh? Pero bueno, con cualquier tipo de garbanzo se puede hacer la receta. Voy a coger la patata, vamos a cortarla a cuadritos, pues a cuadritos, pequeñitas a cuadritos, ¿eh? ¿Vale? ¿La cebolla cómo la vas a necesitar? Pues la cebolla entera. Ah, entera. El pimiento ya está corta. Entera. ¿Y alguna cosa más que podamos avanzar? Pues, en principio, ¿no? Pues lo que vamos a hacer, ¿vale? Garbanzos que hemos puesto, ¿aproximadamente cuánto? Pues unos 300 gramos. Más o menos, un remojo, sí, crece mucho. Sí, sí, sí. La legumbre de todas es una comida que cunde. Garbanzos, la cebolla, la cabeza de ajo, el pimiento y la patata. La patata en trocitos. Un trocito. Hemos decidido que solo una patata, al final tenemos que sacar. Sí, acaso, sí, pero con una, sí, pero una era suficiente. La patata, luego vamos a echar pimienta. Vamos a una cucharita, si quieres. Vamos a echarla con la mano. ¿Vale? Pimienta, un poco de comino. Comino gusta, tiene su. A mí me encanta el sabor del comino. Comino. Luego dos cucharadas soperas de pimentón dulce. Así en crudo. En crudo. Y un buen torreón de aceite. Y aceite de oliva virgen extra. Aceite de oliva. Que tenemos muy buen aceite en la Sierra Gaditana. Y
en Olvera y en Algodonales. La verdad es que el aceite que se toma aquí en Andalucía, sí, no es que toma, es maravilloso. Tenéis verdura, tenéis legumbres, tenéis aceite. Ajá. Aquí no se puede comer mal. Y lo dejamos una hora y media a fuego medio. Lo dejamos así, que lo voy a bajar un poquito. Y si quieres, podemos ir adelantando, o sea, que lleva un refrito, ¿verdad? Sí, lleva un refrito. Vamos a refreír. Vamos a pelarla, que se va a aceite. Sí, con aceite, voy yo... No te preocupes, espera. Sí. Vamos a pelar cabecitas de barro. Las tres. Vamos a cortar dos rodajas de pan, que también lo vamos a freír. ¿Vale? Vamos a poner el aceite de pan. Ahora lo traen, porque eso sería, había delito si no tuviéramos aquí aceite. Seguimos, ¿lo dejamos así o lo tapamos? ¿Lo dejamos así? Como tú quieras. Vale. Y si lo tapamos, y te queda bien la blanca. Tenemos aquí el aceite. Más fuerte porque parece que... Y ahora vamos a encender... ¿Le pongo aquí? Venga, le pongo aquí, sí, te lo digo para que no se te peleen las cacerolas. Vale. Tenemos un poco de aceite para freír el ajo primero. ¿Los ajos los vas a dar un golpe para machacarlos? No, no, los dejamos así. Los dejamos así. ¿Y pan te vale con este o...? Sí, sí, con dos rebanadas está. ¿Una rebanada de...? ¿Jamón? ¿Una loncha o una loncha de jamón? Y Maribel, ¿qué época? Porque yo sigo, por ejemplo, los carnavales aquí en Cádiz, merece la pena. Aquí en Puerto Real, ¿qué hacéis en carnavales? Nada, tenemos muchos actos gastronómicos. ¿Ah, sí? ¿En carnavales? Sí. Tenemos las tortillas de camarones, las alitas de pollo, tenemos la castanada, pero eso es como los platos que se reparten, porque hay distintas peñas y entidades, porque en nuestro municipio hay muchas entidades, muchas asociaciones, muchas peñas, pues distintas peñas y asociaciones, pues hacen actos gastronómicos antes del carnaval e incluso después del carnaval, las papas aliñadas también. Entonces aquí casi que nos dura el carnaval un mes, y cada fin de semana pues las distintas agrupaciones que luego tienen el concurso también en el teatro principal, pues van a hacer su recorrido por las distintas peñas y por las distintas peñas y allí pues hacen distintos actos gastronómicos. Que año se puede recuperar. Es una buena época para venir aquí a Puerto Real. Sí, sí, sí. Porque ellos son soltadas, toquitas de camarones, cazonadas, alitas de pollo, menudadas. La feria en junio. Este año, del 5 al 9 de junio, tenemos la feria. Ya estamos en proceso de elegir a la chica que va a ser la presidenta. ¿Qué se llama? Bueno, en la feria son las reinas y las damas. ¿Y en el carnaval son las piñoneras? Eso, era las mismas. Eso. En el carnaval son las piñoneras. Muchas actividades. Y de bienas también. Hay también, bueno, pues, el colectivo de las hermandades de Puerto Real, porque la Semana Santa también es muy importante para nuestro pueblo, pues también vamos a bajar un poquito el fuego, aquí, y vamos a ir sacando los ajos, vamos a poner en el mortero. Pero además tenéis playa. Bueno, tenemos la playa de la Cachucha y tenemos el río San Pedro. Y ahora vamos a poner a freír el pan, ¿vale? Tenemos la playa de la Cachucha, y tenemos el río San Pedro, que es un lujo. La verdad es que tenemos unos valores naturales impresionantes en Puerto Real. Las cañadas, los pinares, las cañadas, el pinar del Algaida y la Lima de los Coruños, que es parte del municipio de Puerto Real y parte del municipio del puerto de Santa María, que es un paraje que... donde el corazón de la calle, el paso de Cádiz, el paso del puerto de Santa María, esta parte de nuestro territorio, pues linda con Cádiz capital, con el puente Carranza, y
linda también con Medina, con Paterna, con Jerez, con el puerto de Santa María, con Chiclana. Es decir, es también un buen punto de origen para un viajecito gastronómico, pues, venirse aquí a Puerto Real y hacer esa escapadita. Sí, porque además, yo no sé, por supuesto que hoy estamos promocionando Puerto Real, pero a mí me encanta hablar de Bahía, me encanta hablar de provincia, porque el que venga a Puerto Real no debe dejar de ir, pues, a otro sitio de la Bahía Gaditana, que son realmente bonitos e impresionantes. Por sus valores patrimoniales, históricos, y bueno, Cádiz, ciudad antigua, de 1000 años de historia. Y bueno, tenemos Jerez de la Frontera, un pueblo muy bonito, la sierra, como te decía, tiene unos aspectos gastronómicos buenísimos, el queso de Villaluenga, el aceite que te comentaba de Algodonales, de Olvera. Tenemos unas chacinas también muy buenas en la Sierra Gaditana. Pero que estoy viendo que lo estás contando, Maribel. Por supuesto. Bueno, vamos a dejar solamente, creo que la rebanada de pan, una solamente, porque veo que las carnes son muchas, ¿vale? Y este aceite lo vamos a echar en el mortero. Le vamos a retirarlo, vamos a apagar el fuego. Perfecto, vamos a un poquito de perejil. Tú ya te organizas fenomenal, ¿eh? Sí, es que no cocinas mucho por la falta de tiempo, pero te digo que estás en tu salsa. Totalmente. Un poquito de perejil. Aquí vamos a echar la sal, ¿eh? Ajá. ¿Vale? Y otra cosa que cualquiera se da cuenta, el centro histórico, que además está declarado patrimonio. Sí. Patrimonio de la Humanidad, tenéis una distribución de las calles muy curiosa para quien no ha paseado por ellas. Pues son perpendiculares y paralelas, cuadradita, ortogonal, todo perfecto, ¿verdad? Todo perfecto. Voy a echar un poquito más de sal porque la última vez que lo hice me quedó un poco como... Confiésame, ¿cuándo lo hiciste la última vez? Hace poco. ¿El domingo? El domingo. Pues muy bien. ¿Quién se lo comió? Mi vecino, que se lo llevé a probar. Y aquí, si me permitió, voy a saludar a Juan y a Antonia, que tuvieron la delicadeza de probar el plato que yo estaba haciendo el domingo para... ¿Y qué te dijeron? Bueno, pues que estaba muy bueno. A él, que toma poca sal, me pareció que estaba en su punto, y a ella, que le gusta un poco más sabrosa, pues dijo que le faltaba un poquito corta, pero bien, les gustó muchísimo. De un 10 me pusieron un 10. Muy bien. A ver si repites la nota. Tú eres maestra, que estarás acostumbrada a dar buenas notas y también algún suspenso, a ver lo que pasa. De todas maneras, vamos a tener, Maribel, que dejar que se cueza, porque esto ya lo tenemos arreglado. Sí, tenemos que sacar el tomate, el pimiento, la cebolla, el ajo, para pasarlo por la batidora. Pues lo mismo, dejamos que se haga, nos quedamos aquí haciendo ese majado, y cuando esté la verdura tierna y cuando estén los garbanzos, volvemos. ¿Lo oye? Fenomenal. ¿Una vez ahí? Nada, pon lo que quieras de ahí. Cebolla. Bueno, todo. Sí. Todo de la prueba de... Son Pues entonces ahora, en cuanto volvamos, vamos a poner lo que hierva. Sí. Para que hierva, creo que tengo un poco de líquido. Sí. Que yo creo que es mucho. Sí, mucho más. Porque no tendría eso ni de comer. Claro. Mira, que ya me queda un poco aquí. Demasiado. Yo voy a quitar un poco. Si es mucho, hay que tenerlo. No hay más. Ay, perdón. No, mira, a ver, ojo. Así no, ¿no? Sí, a ver, esto. Cocina de verdad, dice otra gala. Pero si se quiere hacer más rápido, se puede hacer con la olla. Con la olla. Lo probamos, ¿eh?
Estamos listos, chupamos el vaso, vamos a pasar la cebolla. Y ahora lo que vamos a hacer es engordar un poquito ese gato con la verdura que está. El tomate, el pimiento. Vamos la patata. La patata habrá soltado también un poquito de almidón. Sí, no sé, para, porque ya se le nota acá. Tenemos una cosa más aquí. El ajo también. El ajo que se ha claro, se han deshecho, pero si se mantiene la cabeza, mucho mejor para luego sacarla. Y a tomar más de la pepe. Y si yo te doy una cuchara, tú me dices qué tal están los quesos, Maribel, los quesos de Albaleso. Tú tienes que decir la verdad, María. Y aquí me dijo que le faltaba un poquito de sal. Uy, lo que han cocido. Espérate que todavía no hemos estado hablando sin eso. Espérate, espérate que le diga yo. Claro. Me digo, espérate que vaya que ahora te vuelva a llamar. Que le he ido yo. Es que me falta tiempo. Es que no veo de la cocina. Ay, todo. Claro. De todo lo que habíamos echado al principio en crudo, el tomate, vale, pues ahora digo tú si quieres, hay que dejarlo aquí con la lechuga de mucha. El pan frito, el perejil y el catarino de lleno de vino de la tierra. ¿Eh? Vamos a echar pala para aprovechar los dos sobre todo. Y tenemos también aquí los langostinos que hemos pelados. Eso, esperamos otros 5 minutos, ¿eh? Y a los 5 minutos le echamos los langostinos. ¿Ha seguido, verdad, Rubén? Los langostinos. ¿Y ahora cuánto tendría? Nada. Lo tapamos, se retira. Mira, ¿sabes lo que voy a hacer yo? Voy a llamar a una señora que es de aquí, de Puerto Real, que he conocido ya hace un momentito. María, ven conmigo. Tú eres de aquí, de Puerto Real. Nací de aquí. Y habrás comido unas cuantas veces los langostinos. Los garbanzos con langostinos. O sea, que tú eres experta. Yo tengo de aquí como experta, ¿no? Pero bueno, para que no te des la cuchara. Venga, esperamos que se... Ya le están los langostinos, así que... Porque si la habrá sido la noche con el niño, ¿no? Pero es cuando comemos el caldo. A ver el caldo, que queden a los últimos medio minuto, para ver cómo le da el punto al guiso. Un poquito más de sal, porque está muy soso. No quiero yo pasar. No, está muy soso. Con las harinas que tenéis aquí, y yo no quiero pasar bien con la sal. Por si acaso hay un retenso. Sí, claro. ¿Cómo ves tú de sal? ¿Bien? ¿Está?
probar, ¿eh? Vamos a probarlo. Espera, espera. Mira, por allá no va a ser. Y ahora por cosas, vamos a volver a probar. ¿El gabinete de María es gusto bueno? Bueno, ¿no me voy a poder ir? Vamos a ver cómo está. Ya lo que tú está hecho, ¿eh? Ahora sí, ¿le damos el gusto bueno? Ahora ya un aplauso, ¿no? Puertorreareño, que no es una cosa que no después de aprender de aquí, hay que venir, hay que venir a Puerto Real y disfrutarlo, de verdad que merece la pena, porque con la tele se ve que aquí se vive, que es de lo que se trata. Yo quiero darle las gracias, que es un placer conocer Puerto Real de tu mano, de la gastronomía también, y nosotros vamos a seguir recorriendo España con esta caravana de Canal Cocina para conocer la gastronomía de los pueblos y ciudades de España. El próximo alcalde que imagine puede ser el tuyo. Gracias. ¿Fue una señora?